Científicos de la Universidad de Granada, en España, llevaron a cabo los estudios más completos realizados hasta la fecha sobre los mecanismos fisiológicos que provoca el amor en las personas, midiendo estos efectos tanto a nivel central, refiriéndose al cerebro, como periférico, es decir, cardíaco, muscular y de sudoración. Su trabajo ha determinado que cuando una persona está enamorada y contempla una fotografía de la cara de su amado o amada, algo que también ocurre si es un familiar querido, como el padre o madre, se produce lo que estos científicos han denominado como taquicardia afectiva. Esto es que su corazón sufre una desaceleración inicial para posteriormente acelerarse rápidamente. Además, la visión del rostro de la persona amada aumenta la sudoración o conductividad eléctrica de la piel a partir del primer segundo y medio y provoca una activación del músculo cigomático facial, que es el responsable de la sonrisa. Los investigadores que han realizado este trabajo pertenecen al Laboratorio de Físico-Fisiología Humana y Salud del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, que desde el año 2010 analizan los patrones fisiológicos que producen las emociones positivas en los sujetos. Con información de Adela McSweeney, corresponsal en España. Notimex.